Esto es inaudito. Inaceptable. Ha muerto un jerarca, comandante. Teníamos al asesino. Si no hubiera hecho que se retiraran los Phantoms. ¿Estás discutiendo mi decisión? No, sagrado. Solo expresaba mi inquietud de que los Brutes... Cambiar la asignación de la Guardia fue un paso importante, pero los recientes eventos dejan muy claro que los Elites ya no garantizan nuestra seguridad. Transmitiré su decisión al Concilio. Política, qué agotadora. Inquisidor, ¿sabías que los Elites han amenazado con renunciar? ¿Abandonar el Sumo Concilio? ¿Todo por este cambio de función? Siempre hemos sido sus protectores. Son tiempos difíciles para todos nosotros. Aunque la aniquilación de los humanos nos produjera gran satisfacción, la pérdida de uno de los anillos sagrados llenó de congoja nuestros corazones. Haciendo a un lado la pena. Renovamos nuestra fe en la profecía de que se encontrarían otros anillos. Y así, nuestra fe ha sido recompensada. ¡Halo! Su aliento divino se propagará por las estrellas, llevando a aquellos que sean dignos a la senda de la salvación. ¿Pero cómo iniciar el proceso? Durante eones hemos buscado aquel que pudiera desentrañar los secretos de los anillos. Un oráculo. Y con tu ayuda lo hemos encontrado. Con la humildad adecuada hemos formulado nuestras preguntas al oráculo, y con gracia y claridad nos ha mostrado la clave. Viajarás a la superficie del anillo y recuperarás este ícono sagrado. Con él podremos cumplir nuestra promesa. ¡Salvación para todos! E iniciar el gran viaje. Cuando el escudo haya caído, iremos directo a la biblioteca. No quiero hacer esperar a los jerarcas. El humano que mató al profeta del pesar. ¿Quién era? ¿Quién crees? ¿El Demon está aquí? ¿Por qué? ¿Buscas ajustar cuentas? Recuperar el ícono es lo único que me importa. Claro. A la pista, Inky. Hello, amiguines. Oh shit. ¿Son láseres? ¿Son buenos o son malos? Creo que son malos, ¿no? Ok, estamos hoy jugando de nuevo como nuestro gran amiguín, el Inky. Y tenemos que encontrar. ¿Qué tenemos que encontrar? Ah, sí, el índice activador que activará todas las madres que tenemos que activar. ¿Aquí hay algún botoncito? Golpeamos. Sé que lo puedo golpear, pero no sé para qué. Ah, oh, sí, ok, eso tenemos que hacer. Ah, ok, ya me acordé. Tenemos que hacer un caguabonga aquí. ¡Cagua fucking bonga! Oh shit. Como volver a tu infancia, eh. Fuck off. Oh, ok. ¿Otro resbaladero? Porque me gustan los resbaladeros. Esto no fue tan divertido como el primero. Pero bueno, estamos aquí jugando la campañita. ¿Qué pasó? Estamos aquí jugando la campañita de Halo 2 aniversario. Y pues la idea es que, si se acuerdan, en el capítulo pasado, la capitana Kiss, Miranda Kiss, oh shit, dijo que iba a venir a la biblioteca a encontrar el índice. La misma cosa que estamos buscando nosotros. Así que es bastante probable que si no has visto, que si nunca lo has jugado, pues si ya lo jugaste, pues obviamente sabes qué va a ocurrir, ¿verdad? Y si no, pues solo haremos suposición. Ay, cabrón.
Solo hay que hacer suposiciones. ¿Saben qué? Mejor ni voy a decir nada, porque la idea es que disfruten la campaña si lo han visto por primera vez. Y si ya la vieron por segunda vez, pues... Pues qué chido, ¿no? Qué chido que lo estén viendo otra vez aquí con mi guillo. Ok, vámonos, amigos Grunts. Grunts. Ok, espera. ¿Es por aquí? Sí. Oh, shit. Ah. Dije, ¿qué chingados fue eso? Es un pinche sentinela. ¿Dónde está? Ahí está. Chacals. Vengan, amigos. Acompáñenme al fin del mundo. ¿Qué cosa? ¿Los escudos? Oh, shit. Aún se levantó, ¿verdad? ¿Esto lo podemos destruir? Yo me acuerdo que sí, ¿eh? Sí, es que de ahí salen los sentinelas. Según, si mal no recuerdo, de ahí salen los sentinelas. Entonces, si podemos deshacernos de esas cosas, los sentinelas van a dejar de salir. Así que... Vamos a destruir esas madres. Miren, por ahí va a salir uno, yo lo sé. Ok. No salió por ahí, Ah, pero salió de este lado. Ok, vamos a destruir este. Pegado. Muy bien, y vamos a pegar la otra madre a esta. Perfecto. Y me parece que por acá hay otra, entonces vamos a destruirla. Estoy seguro que de ahí salen, entonces... No quiero que me... ¿Quién disparas, güey? ¿Quién te está matando? Ah, tú. No quiero dar falsas... Falsas cosas, falsos, ¿cómo se dicen? Hechos falsos, algo así. Así que bueno, según yo de ahí salían y por eso los destruí. Pero la verdad no estoy seguro si eso sigue pasando. Control terminado. Oh shit, no me asustes, cabrón. Más brutes muertos. Que es para lo único para lo que sirven los brutes. ¿Cuál cosa grande, grande asustar? Oh shit, esa cosa grande. Espera. Muévete. Ah, vino otro. Puto. Muévete. Eso. Sigo que de ahí salen los culeros, entonces... Según yo sí salen de ahí, es que... Tengo esa duda de que si salen o no. ¿Qué pedo? No, déjenlos. Avancen. Tenemos que hacer esto lo más rápido posible. Ah, pensé que sí se había abierto. Puto, ábrete. Ahí está. No, me gasté balas tratando de abrir ese elevador. Oh, shit. Oh, craps, creo que tengo que matar a esa cosa, ¿verdad? Oh, le rompió el cuello. Ok, tenemos que matar a esa cosa. Shit. Pero no lo podemos atacar de frente. Porque nos acaban de decir que no lo ataquemos de frente. Porque nos va a ir muy mal si lo atacamos de frente. Así que... Ok, eso no hace nada. Vamos a ver si puedo flanquearlo. Sobre todo lo quiero flanquear. Y luego le voy a lanzar una granada en el trasero robótico que tiene. ¡Granada! No se la pegué, ¿verdad? Esa última. Oh, Jesus fucking Christ. Necesito granadas. Holy crap, crap, sí. Calmado. Si yo nomás te quiero matar, hombre. ¿Qué tal? ¿Cuál es el problema con todos los malos de aquí? O sea, se enojan porque los quiere matar y se enojan porque no los quieres matarse. Wey, ¿qué pedo? Pónganse pinches de acuerdo. Ok, espera. Vamos a ir por aquí. Vamos a llegarle por otro laredo. Y... ¡Ah! Oh, me vio. ¿O no me vio? No me vio. Espera. No, uno vio, no bastardo. ¡Oh, shit! ¡No entra! ¡Entra, güey! ¡Ah! ¡Jesus fucking Christ! Quería salir por donde mismo. Y nada, que no pude. ¡Oh, shit! Está lanzando misiles. ¡Zap! Muérete. ¡Ah! ¡Ya se murió! Ok, ¿ahora qué? ¿Subimos esto? Muy bien. Uno menos, creo que también tengo que darle a este.
Y... ah, ahí hay otro. Vamos. Ya se abrió y queda uno más. Tranquilos, 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 tranquilos. Eso. ¿Ahora qué? ¿Qué? Ah, les dije que sí salía de esas porquerías. Ok, ¿qué tengo que hacer ahora? Ah, ok, ok. Espera. ¿Hay alguien por aquí, no? ¿Qué pucha se está pasando? Oh, por aquí es. Dudas de comprador. O dudas de comprador, más bien. ¿Qué pasa? ¿Me lanzo? Ah, nos estamos moviendo. Ok, me quería lanzar yo. Ya casi no tengo munición, carrajini. Ah, aquí hay más munición. Eso fue ayuda instantánea, eh. El camino a la biblioteca está despejado. Se recoge en la cornisa más adelante. Ok. ¿Y por qué no vienes aquí y me das un aventón hasta allá? Porque esto es muy lento. O sea... ah, carajo, otra vez esas cosas, no. Oh shit. Mátalo, mátalo, güey, no me dejes solo. Fuck, fuck, fuck. Ey, espérense, putos, espérense. Son buenos o son malos. Ah, pinche plot de mierda. Fuck, 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 fuck. Espera, 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 espera. Espera, esperen, 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 esperen. No mames, no mames. Oh, Jesus fucking Christ. Muévete, 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 muévete. Fuck, ya se va a morir, 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 ya se va a morir. Oh. Ok. Ok, aquí estamos de nuevo, aquí estamos de nuevo. Y ahora sí vamos a poder matar a ese puto bastardo. Oh shit, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no me mate, no me mate, no sean culos, no sean culos, no sean culos. Calmados todos. Voy a bajar aquí tantito y voy a esperar a que cargue un poquitín mi vida. Ah, ya cargó. ¿Se murió? ¿Dónde se murió? Hola, cabrón. Muévete. Muévete, 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 muévete. Oh shit, 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 shit. Muévete, 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 muévete. Puto, cárgame la vida, cárgame la vida. Y disparamos, disparamos, disparamos. Perfecto. Parece que casi se muere. Oh Jesus fucking Christ. Ok, vamos a llegarlo por aquí atrás. Ja, putos láseres de mierda. Agradezco la ayuda contra el plot, pero... oh shit, ¿qué fue eso? Ah, un puto plot. Ah, pero trae armas de las buenas. ¡Ay, güey, güey! Calmado, 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 puto. Holy fucking fuck. Güey, ¿qué pedo? ¡Muérete! Güey, ya, por favor, muérete. Ya, muérete de una puta vez. Güey, no mames. Espera, yo vi que traía un arma. Fuck. Uno traía una... ah, aquí está. Tú, me quedo con esto. ¿Traer una escopetilla o algo así? No, quiero el otro. Güey, ¿qué pedo? ¡Ah! Se desapareció. Bueno, vamos a gastarnos esta madre. Primerito, primerito, vamos a gastarnos esta madrecita para destruir el robot de este gigante volador. Y... sí, me parece más importante matar al robot. ¡Eso! ¡Se ha muerto el bastardo! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hijos de su puta... ¡oh, fuck, 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 fuck! Carajo, carajo, odio los plots, odio los plots, odio los plots. Cabe recalcar que no tengo ni pucha idea de qué es lo que tengo que hacer. Así que... Lo que voy a intentar hacer es destruir esas madres de donde salen. A ver si puedo hacer algún tipo de daño. Que al parecer no lo estoy logrando. Esas madres... ah, miren, hay una salida. Una salida, no la había visto. Ok, cambiaré de arma y saldré por aquí. Putos, calmados, dejen de dispararme. No chinguen. Fuck you. Ok, avancemos. Oh, calmado. ¿Qué me disparó? Bueno, no importa, sigamos avanzando. La idea es hacer esto rápido porque los pinches sentinelas y floats no me van a dejar avanzar. Ándale. ¡Bájate! ¡Eso! ¡Arrivederci, bambo!
Ah, ya no hay resbaladeros chidos. Esos eran la onda. Oh, crap, son muchos. Muévete, 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 muévete. Puto. Ok, tengo... ¡Ah, eso! Oh, shit, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, me había estado atacando ese güey, no lo había visto. Ah, oh, me estoy quedando sin balas, me estoy quedando sin balas. Hijo de tu puta madre. Ok, tengo munición, y había otra ahorita. Ah, aquí está, esto era lo que quería. Espera, voy a cambiar y la otra la voy a... No, güey, esta. Esta la quiero a dos manos. Está más chido tener la metralleta en la derecha y la Magnum en la izquierda. Eso. ¡Holy crap! ¿Qué fue eso? ¡Pinche Flot de mierda! ¡Me cagas, Flot! ¡Me cagas! ¡Listo! Es que no entiendo cuál es el punto con liberar al Flot, güey. O sea, si ya sabes, deberían de tener... el Covenant debería de tener registros de que hay pinches Flots en las instalaciones. Entonces, díganles que no mamen, de que no deberían de liberar al Flot. O sea, si ya vieron lo que pasó en el primer anillo, ¿por qué lo... ¡Oh, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso! ¿Por qué lo vuelven a hacer? O sea... No, no, no. Es que no sé cuál quedarme. Bueno, me quedo con este.